¡Pasa máquinas! Estamos de vuelta con un nuevo vídeo con el CADME Channel Simulator. Y nada, estamos aquí en el tallercito que ya vendimos el otro día, en nuestro Rectilinear, el Volt Rectilinear 6 por 211.000, creo. 211.000, si quiero recordar. Y nada, mira, aquí tenemos al Lamborghini, este que no me acuerdo cómo se llama, Stratela. ¿Esto cómo se llama? Bizcocho de trigo, helado de Stratela. El Hamendal Strales S. Vale, este lo vamos a dejar para el último porque tiene 910 caballos. ¿910 caballos? Y nos vamos a por el BMW. Bueno, BMW. Para mí es un BMW con los faros para abajo, ¿vale? Es un BMW de los anteriores, el 2005 por ahí más o menos. Parece, pero no es un BMW. Es un FMW. FMW. Un Panther MK2. Un M3. Serie 3. Y Supercar Charger. Vale, lleva el mejor motoraco. Así que vamos a para adentro. Vamos a lavarlo primero a ver cómo está. Porque yo lo veo bastante. A ver, espérate que lavará esto. Por dentro lo veo bastante bien. Vale. Y yo creo que si lavamos. A ver cuánto vale ahora. 37.678 euros. Vale. Ganamos pasta sin. Vamos a limpiarlo y verás tú cómo sube la cosa. Vale, vamos a subirle el precio solo con lavarlo. ¡Nias! Vamos a ver cómo está. ¡Dios! Se no me lo imaginaba así, Está guapo, ¿no? La línea y todo, si está bien, tío. Bueno, las llantas están. No, pero tiene. Está guapo, tío. Vamos a limpiarlo por dentro. Y a ver cómo se queda. Vamos a sentarnos en el conductor. ¡Ostras! Este son asientos de pie. Pero este volante es de Competi, ¿no? Este no es de aquí. Este volante no es de aquí. Vamos a intentar arrancarlo, aunque creo que no va. Falta aceite. Falta aceite. Si echamos aceite, funciona. Vamos a ver si echando el aceite. No sé si no tiene cárter. Bueno, si le falta aquí. Faltan cosas, Le faltan cositas, Vamos a ver cuánto cuesta ahora. Ha subido, basta, Ha subido. Solo por limpiarlo. Bueno, 262.000 pavos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es sacar el motor. Lógicamente, vamos a quitarle. Hay que levantarlo para quitar el motor. Es que intento jugar con él, pero es más. Para algunas cosas es más fácil el ratón. Sabes lo que te digo, ¿no? Vamos para allá. A ver, tenemos que quitar el motor. Y para quitar el motor hay que quitar primero las ruedas. Las ruedacas. Vale. El eje de transmisión. Aceitito. Bueno, ya podemos coger la caja. Ah, no, coño, falta motor de arranque que está. Está bonito, ¿sabes? 14. Este no lo recuperamos ni de coña. Ahora sí, la caja de cambios, que la vamos a poner de competi, ya lo sabéis. De competi. Y bueno, esto ya lo sabéis. Vale, vamos a quitar el colector, tubo de escape. Y creo que ya no quitamos nada más para poder sacarlo, ¿no? Creo que ya lo podemos sacar. Vale, vamos a por el chiqui chiqui del motor. Aquí. Y sacar motor. Vale. Motoraco fuera. Vamos a ver lo que tiene el motor este. Hablo mal y luego el traductor no me entiende. Instalar motor soporte. No sé cómo está. Así. A simple vista. Tampoco está tan mal, Ni tan mal. Vamos a desmontar. Vale. Empezamos el desmonte. Empezamos con las correitas. Por aquí. Ñas, ñas. Correita. Voy a quitar la bomba de agua. La bomba de agua está aquí abajo, que diga. Las poleas. Las bolitas, este es el compresor, el atrapador, ahora, las
Y vamos a quitar todos los rodillos, tensores. Aquí, ñas, ñas, un poco más estira. Ñas, falta aceitito, aceitito, aceitito del bueno. Vamos. A ver, este de aquí. ¿Le podemos poner uno más grande? ¿Un compresor de esos? No lo sé. ¿Tú crees? No tengo ni idea. ¿Qué? Supongo. Ah, vale, ¿lo ves? Era el Hammer Ride. ¡Hammer Ride! Vamos a poner todo de competi, o sea que... Vamos. Ya por aquí, subí aquí. Y fuera. Por lo de toda la misión, para afuera. Creo que tengo por ahí unos cuantos. Tapitas tengo todo. Vale, esto lo arreglamos porque... y lo pintamos. Ahora vamos a pintar el motor bien. ¿Vale? Vale. Pintaremos el motor bien. Porque siempre lo pinto hecho un asco. Y las bobinas estas... Uf, vale, igual, la vamos a poner de competi. Falta una. Vale, filtro de combustible. Vamos ya con las culatas. Digo, con la tapa de balancines, que se me va la flauta. Que estamos el lunes, ya ves, ¿no? Lo que tiene. Ñas, vamos a por la otra. Vale, vale. La distribución. Y así aflojamos, giramos cadenas. Los piñones estos, los rodillos dentados, las... esto, bueno, no me sale el nombre. Correcto. Ah, los dientes estos, que lo cierto. La rueda dentada. Buah. Vale, ahora sí que podemos quitar los árboles. Que... de levas. Los árboles. Boquitas que van todas fuera también. Y... bueno, de momento no nos hemos gastado un duro, claro. Bueno, espero que el sonido se escuche bien, porque trasteé un poquito el micro sonido, pero tenemos un micrófono de low cost. Low cost. Aquí no hay presupuesto para micrófonos de combo. Voy a quitar el colector de escape. Este ni me lo voy a guardar, creo yo. Está. A ver cómo está. Un 38. A lo mejor lo puedo salvar. A ver, filtro. Lo vamos a pintar. Esta vez sí que pintamos el filtro de aceite. Sí, esta vez sí que lo pintamos. Y... voy a pensar de qué color voy a pintar. Porque no tengo ni idea. Quita las bujías de todos lados, ¿no? Sí. Bujías fuera, sí. Vale. Ahora sí, hemos quitado una culata. La otra culata que está... bueno, va a poner de competi. Culata fuera. Molas, tío, molas. Vamos a dar la vuelta al motor. Espérate, mando. Gira para allá. Vale, vamos con las dos cosas. Vamos a quitar los sombreretes primero. Venga, esta vez no voy a ser tacaño, voy a ponerlo todo nuevo. Y voy a reforzar las piezas del motor, porque no sabía que potenciaban el motor. Qué pez estoy. Es que no me entero. Vale. Ya están todos fuera, ¿no? Vale, pues pistonacos. Este está... Esto lo voy a todos. Bueno, tampoco están tan mal, para reutilizarlos. Y ya, el bloque motor. Vale, pues ya lo tenemos todo. Las piezas que tengo que sacar. Madre mía, si tengo piezas aquí. Aquí. Bloque motor 25%. A ver si la liamos. Y ya. Compresor V8 y todo esto lo vamos a poner de competi. ¡Competi! Vale. ¿Pintamos o qué? Vamos a pintar, ¿no? Vamos a pintar el bloque de motor. Es este, ¿no? Si tengo bloque de motor, esa te ocupo. A ver, V8 normal. Joder, no sé si es V8 normal o es HG.
Bueno, ahora vuelvo, voy a mirar a ver qué motor lleva esto. Vamos a mirarlo aquí, qué cojones. Bloque de motor V8 normal y corriente. Normal y corriente. Ya está. Es que negro, ¿sabes qué pasa? Que luego no se ven los contrastes. Negro y rojo, vale, negro y rojo, ya está. Negro. Negro metalizado, no va a estar aquí una hora para pintar, hijo mío. Vale, más piezas. ¿Qué me faltaba? A ver, ¿qué piezas? Vale, vamos a pintar esto. Color. No era roja ya. Ah, no, vale. Negras. Me he gastado 100 pavos que no tengo que gastarme. Ahora sí. Vale. Esta sí. Vale. Motor negro, tapa roja. Bloque, motor y... Vale, motor. Motor. Vamos a montar motor. Bloque, motor. Negro. Negro metalizado, ¿no? Vamos a comprar los pistones y todo, primero. Todo. Y vamos a la parte de tuning. Y vamos a montar. Vamos a montar el cigüeñal. Lo reforzamos todo primero, ¿no? Sí, vamos a darle cañita. Tuneo las partes, pues no sé ahora mismo. Vale, no como en realidad, también lo hemos comprado. Hemos comprado todo ya. Aquí me he equivocado. Ah, no. No te extrañaría, ¿sabes? Vamos a ver las piezas nuevas. Estas. El cigüeñal no lo he puesto nuevo. O sea, no lo he mejorado porque. Creo que es una tontería, ¿no? El alternador. Casi 2% más. Se tiene que notar. Espérate. Abajo. Y esto lo hemos mejorado también, ¿no? Sí. Menudo pepinaco, verás tú el M3 este. Vale, mejor así. Pues, si no. No con 46. 546 caballos creo que tenía de serie. ¿O eso era el Lamborghini? No lo sé, pero. Aún no había mejorado, gastado monedillas de esas, de azules, que no sé lo que cojones son. Eso, lo que sea. Pero me falta una. Porque me gusta. Me falta una de estas dos. Pasamos esas dos. Ahí, acércate. Vale, culata, que no tenemos, ¿no? Pues compramos una culata. De rojo. Porque sí, porque me gusta. Ahí, 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 sí. Metalizado, más metalizado. Más rojo. Rojo. Vale. Buah, de competir. Vale, no voy a picar más piezas de color rojo. Ole. Qué chulo. Vale, vamos a dar la vuelta al motor, ¿no? Bueno, negro y rojo. Y que te la cojo. Vamos a meterle piececitas. No se ven mucho la polea, pero me da igual. No sé qué coño estoy haciendo. Culata para adentro. Tenemos suyas que las podemos arreglar. El contraste, me refiero. Así en gris. Mejoradas al 3%. 3 y 3 son 6. Madre mía, esto va a correr. Este creo que va a ser el que más he trucado. Bueno, sí. De momento, porque nunca había mejorado
las piezas independientemente. Y el colector de este no lo hemos pintado, pero quedará bien así. Pua, claro que queda bien, tío. Menudo bicharraco. A ver si acierto. 4,29. Ahí estamos. 4,29. No, no me dejo. ¿Hemos generado los colectores de escape? Si no, toma ya. Es que me gustan de. Ay, el filtro rojito. Pues no sé. No me acaba. No me acaba el contraste, pero bueno. Es el que hay. Y teníamos por ahí de reserva. No lo sabía. Vale. Qué guapo. Pedazo de junta, ¿has visto? Pedazo de junta, negro. Qué tucho, negro. Esto es rojo. Así que no lo pinto. Las bujías, que luego se me olvidan. Voy a intentar ponerlo con las dos cosas. Vale, me encanta. Me encanta. Vamos a poner. Esto no lo hemos mejorado, pero da igual. No me da. No me da más vidilla, o sea que. Vale. Vamos a alejarnos un poco. Ya por la bujía de aquí también. Yes. Iridium. Vamos a meter. Voy a terminar de cerrar por aquí y luego le pongo el compresor. Y la tapita que la hemos pintado de rojo. Ostras, pues no sé yo si me he pasado con el color. Rojo, ¿no? Bloque de motor no se ve ni siquiera. Y la bomba de agua. Sí, la podemos haber pintado. Da igual, no la pintamos. Y. Y creo que lo voy a reparar. Por el cigüeñal, acércate. Porque es una tontería pintarla. Si es contraste. Así mola mucho, tío. Así mola mucho. Pues sí. Y ahora ponemos las tapas de balancines, que son rojas. No es el mismo rojo. Yo creo que demasiado rojo, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Demasiado rojo, ¿no? El motor rojo, tío. Y el compresor. ¡Buah! ¡No bicharraco! Y los Common Brain, vamos a ponerlos, que están 5,2 y rojos. No se ven. No se ven porque son rojos. No se ven porque son rojos, tío. Qué putada. Y esto también es rojo. Mucho rojo, ¿eh? Nah. Bueno. Eso sí, ¿ves? Si todavía no se ven las bobinas, es verdad. Es que estoy tonto. Si no se ven las bobinas, tío. Preocupación más tonta, la verdad. Sí, hoy sí que llegamos a los 1000 caballos. ¿Qué le pasa ahí? Ah, vale. Nos falta el mariposa de misión. O mariposa de misión. Y esto lo tenemos todo ya. Esto lo tenemos todo ya. Este sí, ¿no? Vale, pues me falta. Bueno, primero vamos a poner rodillo en eso que lo hemos comprado. Vale. Y nos vamos con la mariposa. Es superior. 2,15. Para ti. Ya tenemos todo el motorago, ¿no? Yo creo que ya está enterito, enterito, enterito. Yo creo que ya está enterito. Vamos a hacerle una foto, ¿no? ¿Qué? Focalizando. Vale. Un poquito más abajo, ¿no? Pues vamos a ponerlo en su sitio. Espérate, ¿no? Vamos a ponerlo en su sitio. ¿Verdad que es? Es un. Espérate, que no me acuerdo el nombre que este le han puesto. Ah, FMW. FMW. Vamos, un BMW no es, pero casi. Coño, sí que ha subido el precio.
A ver qué piezas te faltan. Unidad de control. Yo tengo una, pero tengo que pillarle una. Bueno. ¿Eso está vacío? No sé ni lo que he comprado ni lo que he puesto. Vale. Pues vamos a desmontar ya las cositas. Vamos a quitar las ruedecitas. Vale. Vamos a quitar todas las ruedas ya. Vamos a quitarlo todo. A ver. Vamos a estar las llantas. Creo que no puedo salvar ninguna llanta. Están todas reventando lo siguiente. Bueno, vamos a desmontar el cochecito, ya sabéis, rapidito. Porque esto... Madre mía, vamos a estar. Pastillitas, disquitos, todo esto va a ir nuevo. Si cambian de competi, espérate, con rodamiento también va nuevo. 47. A lo mejor lo puedo arreglar. Esto ni de coña. 12%. Y lo que no sé cómo nos ha caído la rueda. Vale, vamos para adelante. Por aquí. Por aquí, tas. Espérate, casquillo por aquí. La dirección y la barra estabilizadora. Vale, falta quitar esto y ya sale todo. Ahí me falta una mierda de estas. Joder, me han cambiado los tornillos también, ¿no? A todo esto, ¿no? Vale, uy, me he dejado una y me he dejado. Bueno, eso no lo puedo hacer desde aquí. Tengo que bajarlo. Vale. ¿Qué más? No hemos quitado... espérate que va con clips. Madre mía. ¿Eso qué? Movimiento de mierda. Tampoco estaba tan mal, ¿eh? Vale. ¿Qué hacemos con el regador? Lo arreglamos también, ¿no? Si supuestamente no tiene agua, ¿no? Vale. Vale. Radiador. Y ya. Depósito, sí. Depósito, sí. Cubierta de bobinas. ¿Esto qué es? ¿No? Hostia, tío. Estoy un poquito... No sé tanto a lo mejor, ¿no? Esto sí, y esto no. Ah, sí. Madre mía, no sé ni lo que he comprado ya. Esto sí. Tenía ya uno. Empezamos a comprar. Tenemos todo aquí. A ver si podemos poner esto. Bien. Esto lo tenemos puesto. La batería la hemos comprado. Sí. Joder, me ha faltado que la módula de ABS. Es que estoy pezón. Vale, vamos a poner en la centralita esta unidad de control. La vamos a mejorar. Aquí la... Ahora sí. Guarda. Ah, de competición como a 8. Vas a flipar, nene. Tenemos, por lo menos, puesto la tapita. Bien. Y los clips. Los clips me cuesta menos con el ratón. Pam.
creo que ya no se me olvida nada por esta parte. Fusibles, mira. Digo, desmontando, ¿no? Tengo que desmontarlo todo. Fuera. Vale, montando, caja nueva. Y... Joder, si tengo fusibles, tío. No sé para qué compro nada. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos. Ah, no, nos falta el ventilador, tío. Pim, pam, pum. Hemos acertado, tío. Eso es buena señal. Vamos a levantar y vamos a llenar. O sea, vamos a llenar. Vamos a montar todas las partes que nos faltan. Necesitas bastidor. Nuevecito del tanque. La manteca por aquí. Tenía una de competi por ahí que no sé si la voy a gastar para la otra. Pues sí. Mira, eso que te llevas. Caja de cambios, cajillos. Que luego me los piden. Vale, vamos a poner los casquillos que hemos comprado. Hemos comprado casquillos. Vale. Tenemos todo. Nuevecito de tranqui. De tranqui que estoy yo, claro. Y esto lo hemos arreglado todo, ¿no? O sea, vale. He visto uno por ahí que no. La caja de cambio, vamos a por la caja de cambio, va. De competi. ¡De competi! Pues está en marcha, tenemos de competi. Hay que comprarla, tío. Voy a dejar de fondo. Esto sí. Que te digo, ya está. Si es que no me quedan monedas, tío. Me gasta todo el dinero aquí en el coche este, tío. Seguro que se me ha olvidado poner. Ya si es que. Creo que es el coche que más cosas le he puesto. Me basta. O sea, la más pasta me gasta en este coche, creo yo. Y eso que es un BMW, es que. Espérate, el otro. ¿Lo he hecho bien? No, me he pasado. Ah, no, sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Vale, perfecto. Alguno me he dejado sin poner. No. Uf, va a tirar un huevo el coche este, ¿eh? Menos mal. Yo no confiaba mucho en mí mismo. 4,5 y 4,55. Creo que me han faltado por trucar estos. O no, ya no me acuerdo. Me da igual. O sea, mejor. Vale, tenemos de sobras. El casquillo elástico me sobran porque he comprado para 4 coches. Más de 40.000 pavos por lo menos hemos invertido. Por lo de momento hemos invertido 40. ¿Qué digo? Que hemos invertido 40.000 pavos de momento. Tampoco no hemos gastado mucho. ¿Esto lo tengo? Sí. Sí, lo tengo. Y vale, tengo una 4, ¿no? Tengo 6. ¿Cuántos? Y. Vale, bien, bien, bien. Pero bueno. Ah, ahí he puesto uno. Así, así. Está por aquí el. Esto lo vamos a comprar. Sí. Vale, bien. La tapita. Oh, mira, tenemos nueva, tío. Creo que es la primera vez que lo pongo nueva. Y. Me sorprendo, tío. Me sorprendo. Porque no lo sabía. Barra.
Otra barrita y esto ya no. 53, ¿qué hacemos? A comprarla, ¿no? El coche tiene que estar nuevo. Discos de freno. Voy a comprar dos. Lo que no sea atrás, sí que puedo poner dos más. Discos de freno. Puedo ponérselos aquí. Pues sí. Se los podemos poner tranquilamente. ¿Y atrás? ¿Atrás qué le podemos poner? También. Oye. Pues vamos a comprar los más. Y de todo aquí a saco, casco porro. Y ¡a saco! Menudo pepinaco. ¡Pom! Como siempre digo, no se ve. Es que no se ve. ¿Para qué? ¿Y esto? Así. Menos mal. Pensaba que no lo había comprado. Vale. Allá vamos. Y va a poner aquí también otro cerámico, porque sí, porque tú te lo vales. Bastión de freno sí que no sé yo. 73. ¿Qué quieres que te diga? Buenas son. Tampoco todo tiene que ser cremita. Hombre. De momento, viene. 51, me he equivocado. Voy a comprar. ¿Cómo si lo hemos comprado? Sí, 300 pavos que cuesta nuevo. 300 pavos y estos 72. También te las pongo, tío. También para adentro. Total. Ñas. Vale. Pues. Así, ¿no? Ah, este brazo. Vale. Vamos de compras. Pam. Ahora sí, ¿no? He comprado esto, tío. Ah, sí. Un muellecito para adentro. Vale. La tapeta esta sí que no. La copeta. Ah, vale. Y aquí tampoco he puesto esto. Vale. Copeta. Vale. Y aquí también. Ah, vale, que me falta la otra parte. Y esto lo hemos comprado. Sí. Este. Hemos puesto casquillo también ahí, ¿no? ¿Qué me falta por aquí? ¿Qué me falta por aquí? Por aquí me falta el brazo de suspensión. Vale. Bien. Esto lo hemos comprado, por fin. Y... vale, ya más. Y la otra la hemos puesto, tío. Menos mal que he comprado otra. Menos mal que he comprado otra. Vale, bomba de combustible, no hay. ¿Cómo va a ver si no la he comprado, tío? Pero no la voy a tocar, o sí. Tengo que hacer monedillas para el siguiente, o sea que me la voy a guardar. Vamos a ser un poco precavidos para el siguiente coche. Me falta algo por montar ahí, ¿no? Combinamos piezas. No te equivoques. Muy bien. Nos falta la chapa y... ah, bueno, las llantas. Las llantas que están... las llantas me van a tocar comprar las nuevas, ya te lo digo yo. ¿Dónde vas? Montando suspensión. Ay, las pastillas de freno que he visto que no le he puesto. Tirando. ¿Qué hacemos? Comprar. Ya que estoy, pastillas de freno, la canto. Pinzas nuevas. Estas son reparadas. Y por aquí, no sé si me deja la rotura también. Sí, está puesta. Pastillita y pincita. Pincita nueva. Vale, las ruedas
Aquí, espérate, que aquí me falta. Me extraña que lo tenga todo, pero bueno, si tú lo dices. Vale, me faltan las ruedas. Las ruedas. Separa piezas. 235, 235, 235, 20. Son todas iguales. Uf, están machacadísimas. 20. Vale, son 20 las 4. O sea, 4 de 20. Hemos quedado que esta. Y 4. 5.000 pavos. Yes. Sí, va a ser poca rueda, ¿eh? No sé. Así se va a quedar. A montar ruedas. Y va. Creo que ya está, ¿no? Creo que ya he puesto las cuatro ruedas. Cuatro ruedas tiene mi carro. A ver, 2.85 detrás. 2.85. Y esta es 2.35, no, 2.85. ¡Pam! Sin ruedaca, ¿sabes o qué? Y aquí ya la 2.35, que vamos de donde era. Le he puesto demasiada rueda detrás, creo yo. No, esto dentro se da. Gilipichis. Ay, a ver. Pues han quedado justas, ¿eh? Las ruedas, ¿eh? Madre mía. Creo que tenía que haber puesto menos perfil. A ver. Me refiero. Cositas que me faltan. He puesto todo, ¿no? No me falta nada. No me falta nada, ¿no? Vale. Vamos para adelante. Vamos a poner liquiditos. ¿Vale? Vamos a rellenar todos los líquidos. Espérate. Ahora. Y nada. Vamos a ver antes del trucaje y después del trucaje lo que saca. Voy a mirar la cámara porque la tenía agua abajo. Suki, suki, suki. Y la carrocería la daremos primero. A mí, más que otra cosa, me interesa saber cuántos caballos saca. Antes de pintarlo, quiero saber si ya podemos sacar más de 1000 caballos. Si no da tiempo, porque ya veo que llevo aquí ya 2 horas y pico. Y suki, suki. Y suki, suki, terminado. Terminator. Cierra la puerta. Maldino, vamos a ver lo que saca esto. Antes y después. Vamos, antes de trucaje. Sí, claro. 584 caballos tenía. Ay, voy a dejar el mando, que yo tengo la mano. Vamos a ver lo que saca esto. Tenemos todas las piezas trucadas, pero no le hemos dado cañita a la centraleta. ¿Vale? ¡1400 caballacos! ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esperaba llegar a 1000, pero a 1400. 4 caballacos. 800 caballos más. Vamos a por la centralita, ¿no? ¡Buah! Qué mal, tal cual, no, esto. 9% así, tal cual. O sea. ¿12 lo máximo? Voy a aplicar primero 12.
Vale, 12. 12. Y vamos a ver cuántos caballacos sacamos ahora. Suena diferente. ¿Eh? 1496. Hemos sacado un poquito más, ¿no? O sea, hemos sacado... Hostia, me esperaba un poquito... Me esperaba más, pero... Bueno, 1500 caballos. 1500 caballos. 1500 caballos. ¿En serio? Hemos sacado 5 caballos más solo, ¿no? Con la centraleta. Vamos a poner 7 velocidades. Vale. 7 velocidades en primera. Ojo, con 1000 caballos, tío. Vas a correr... Vamos a poner la relación más larga. Creo que podemos poner más velocidades, ¿no? ¿Será mucho? Vale. Ahora sí. Demasiados caballacos tiene esto yo. Bueno, fuera. Poquito, 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 poquito. Vale, ya voy a tope. Se me va un poco de lado. No pasa nada. Voy a 360 ya. Toma por culo. Vale, a ver si puedo llegar a 300 y pico. O sea, ya se me va el coche. No voy a tocar nada. No voy a tocar nada. Vale, bien, bien, bien. ¡Toma! Yo creo que corre más, corre más, corre más, corre más de 400 por hora. Más de 400 kilómetros por hora. Vamos a poner a 430. Vamos a estirarte un poquito más, ¿eh? Vamos a estirarte. Vale, ahora sí, creo que sí. Si no, si nos da la carretera para no salirnos por el lado, llegaremos a 400. 20. 420 kilómetros por hora en nuestro BMW. Toma ya. Bueno, y así es como nos quedamos sin BMW. Lo clavamos debajo de un avión y ya está. Y estamos de vuelta. ¡Pam! Sí, con otra ropa. Es que ya pasa un día. Para mí ha pasado un día. Para vosotros, nah. Pero yo aquí he cortado y he vuelto a empezar. Vale, ya hemos probado nuestro cochecito. 420 kilómetros por hora. ¡Nias! Y ahora lo que vamos a hacer, claro. Vamos a arreglar la chapa. Que nos queda arreglar la chapita. Chapita. Y los faritos. ¿Qué hacemos? ¿Lo arreglamos? No sé si es lo que tengo aquí, ¿no? Madre mía, si tengo un huevo de cosas del Fante este. Arreglado.
Lo he arreglado todo. Bien. Vamos a comprar nueva. Ventanilla nueva. Claro que sí. Y ya lo tenemos, ¿no? Falta la matriculita. 98%. Y... al metalizador le puedo subir un poquito el tono. Ahí. Ya está. Buah. Voy a sacarlo fuera. Vamos a verlo fuera al solecito. Y creo que ya tenemos todo el coche acabado. Sí. ¡Guau! Chulada, tío. Me encanta, me lo quedaba, ¿eh? Si no te necesita la pasta, me deja la matrícula de atrás y imponer. Vale. Ahora, perfecto. Vamos a hacer unas fotitos, ¿no? ¿Qué? Vamos a hacer unas fotitos. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos pintado el cochecito. Le hemos puesto nuestro super motorraco de 1400. Ya lo mire, no me acuerdo ya. 1500 caballos. 1500 caballacos. Mira un motorraco. Y todo. Bueno, todo. Espérate, que alguna pieza estará sin terminar, pero. Todo. Bueno, todo no. Tiene una tapa del buje, de la rueda. Ah, vale, la tapita esa que no se ve. Eso no vale para nada. Y la ventanita, y buenas cositas, las siete de. Ostras, todo esto aún lo podríamos. Parabrisas, carrocería, ventanilla. Ah. Bueno, todo esto. Me la suda. Vamos a ver cuánto nos dan por el BMW. ¡Yas! 171.000 pavos. Es pasta, ¿eh? ¿Cuánto nos costó? 34.000 pavos nos costó. 137.000 pavos. 171. 371. Hemos acabado esta, hemos acabado esta. No tanto como el del anterior coche, que no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cuál hicimos el anterior? El rectilínea. Rectilínea. Ese le sacamos 211.000. Bueno, no hemos sacado tanto pasta a este BMW, pero bueno. Yo esperaba sacarle un poquito más, pero bueno. Vamos a venderlo. Y... vendido. 381.164 pavos. No llegamos al cuarto de millón aún. Y nos quedan dos coches solo. Este y este. No sé yo si llegaremos al millón con estos dos coches. Ahí estaremos, rozando. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un like. Me comentáis. Y nada, el siguiente vídeo, el Lambo. Este lo vamos a dejar para el último porque este ya tiene 1000 caballos de serie. Y... ¿cuánto vale? 100.000 pavos. O sea que esto tiene que valer 300.000 pavos por lo menos si lo trucamos. O 400, no lo sé. Bueno, un saludo. Y hasta aquí hemos llegado. Y me despido. Y no sé lo que digo. ¡Yas! ¡Hasta luego! ¡Yas!